análisis cuando amar se convierte en una sentencia a dos metros de ti peliculón te quiero farid que desea que la toquen se quita el vestido y le muestra sus cicatrices. Pero si él la besa, ella morirá, pues la contagiará de una enfermedad mortal. Él se desviste y tiene la misma sonda gástrica. Frente a frente con sus cuerpos al descubierto, el deseo es incontrolable. Esta historia no tiene un final feliz, pero para poder entender cómo llegamos a este punto, hay que ir al inicio. Stella ha pasado la mayor parte de su vida en el hospital. Heredó la enfermedad de fibrosis quística que ataca sus pulmones y hace su vida extremadamente frágil. Sus amigas la visitan. Dinoguay no mapa además de inicio. Pero Estela se entristece. Ella no puede disfrutar de su juventud como lo hacen los demás. Está constantemente atrapada en el hospital. Barb y Julie, sus enfermeras y amigas de años de hospitalización, entran en la habitación para revisar sus medicamentos. Para animarse, Estela se refugia en su canal de YouTube, donde documenta su día a día, comparte su rutina y todo lo que necesita hacer para mantenerse con vida. Además, yo lloré con esta peli, te voy a ser, te voy a ser honesto. Pasa de fibrosis quística, tiene trastorno obsesivo-compulsivo, lo cual es evidente en la manera en que organiza sus medicamentos y sigue sus cuidados al detalle. A pesar de todo, enfrenta a su enfermedad con una actitud positiva. Ha perdido muchas cosas, pero no la alegría. Por la noche, una enfermera le menciona que ha nacido un bebé y le invita a conocerlo. En su camino, va saludando a todos los enfermeros, pero algo llama su atención. En una habitación hay un chico acompañado de dos amigos. Ellos se ríen y comentan que usarán la cama para tener intimidad. ¡Este ¡Ah! Se incomoda. Le molesta que ignoren las reglas del hospital. Al llegar a los cuneros, observa a los recién nacidos, fascinada por el inicio de una nueva vida. Su momento es interrumpido cuando el chico que vio antes se le acerca. Intenta iniciar una conversación, pero ella le deja claro su desaprobación por el comportamiento de sus amigos. Él responde que no debería meterse en asuntos que no le conciernen. Stella se ríe y le dice que conoce bien a los chicos como él, aquellos que rompen las reglas como una forma de sentirse en control. La conversación se vuelve tensa. Entra Barb, la enfermera, y su alarma al verlos tan cerca. Les recuerda que deben mantener una distancia de dos metros para evitar. Con Contagiarse entre sí. Las bacterias en su saliva pueden viajar fácilmente por el aire y si se acercan demasiado, ponen en riesgo sus vidas. Él se presenta como Will, pero ella sigue molesta, no le da su nombre. Él le dice que debería relajarse, la vida de ambos terminará antes de que se dé cuenta. Cuando se va, Barb le explica a Stella que Will también tiene fibrosis. Che, igual una un ¿no? Quística y además una bacteria que sería fatal para Estela y que anularía sus posibilidades de un trasplante de pulmón. Termina la conversación con una advertencia: no te acerques a él. La fibrosis quística es una enfermedad que ataca principalmente los pulmones. Normalmente el cuerpo produce un moco delgado y resbaladizo que ayuda a mantener los órganos húmedos y limpios. Pero en las personas con fibrosis quística, el moco se vuelve espeso y pegajoso y se va acumulando poco a poco, ahogando los pulmones desde adentro. Y así el. Sí, tiene la máscara de Kaneki. Joder, basado. El paciente batalla mucho para respirar y hay muchas cosas que no puede hacer, como correr, jugar, caminar largas distancias o llevar una vida activa. Bajo la misma estrella es una película que ha sido hateada injustamente. Es una muy buena película que refleja muy bien lo que es el amor y ha sido hateada injustamente por una generación de estúpidos que se creen. Muy pero lo más difícil y peligroso de todo es que el moco atrapa muchas bacterias y gérmenes generando infecciones que regresan una y otra vez con el tiempo estas infecciones desgastan los pulmones dejándolos cada vez más débiles y obligando a los pacientes a depender de los Puto, amo esa peli Hospital para poder seguir adelante En situaciones graves, cuando los pulmones están Muy dañados, un trasplante de pulmón Puede ser la única opción, pero El trasplante no es una cura definitiva Ya que al ser una enfermedad genética Los pulmones nuevos también pueden empezar A acumular moco, además la esperanza De vida para los pulmones trasplantados Suele ser de unos 5 años En promedio, además existen bacterias Sumamente peligrosas para los pacientes Como Burholderia sepasia, La bacteria que tiene Will, esta daña tanto el sistema Tema que hace que los pacientes no sean aptos para un trasplante de pulmón debido al alto riesgo de complicaciones. Es por esto que si Estela quiere conservar la posibilidad de recibir un trasplante, debe mantenerse a más de 2 metros de Will. Actualmente en 2024 no existe una cura para la fibrosis quística, aunque los tratamientos han mejorado la calidad de vida de los pacientes. Pero a pesar de estos avances, la esperanza de vida promedio no es tan alentada. Claro que se pueden trasplantar los, los pulmones. Se puede trasplantar la... Transplantar la mayoría de, de órganos. Muchos pacientes alcanzan apenas los 30 o 40 años y solo unos pocos logran llegar a los 50. Will está intrigado. Busca a Stella en internet y encuentra sus videos en YouTube. Pasa la noche viéndolos y empieza a sentirse atraído por ella. Ahora entiende por qué es tan rigurosa con su tratamiento. Solo quiere sobrevivir. Al día siguiente, Stella recibe hasta el corazón. Si no estoy equivocado, sí. Y ve una videollamada de su mejor amigo, Poe, quien también tiene fibrosis quística. Mientras conversan y se ponen al día, Poe comienza a ahogarse alarmando a las enfermeras y a Estela. Cuando se recupera, se disculpa y hace reír a todos. Él también maneja su enfermedad con humor y optimismo. Más tarde, la doctora Hamid habla con Will y su madre. Les explica que ahora que él ha contraído burkholderia cepacia, está en mayor riesgo, ya que cualquier otra infección podría ser demasiado para su cuerpo. Sin embargo, no todo es negativo. Gracias a la situación económica de su familia, Will tiene acceso a un tratamiento experimental. Que podría alargar su esperanza de vida. La doctora le pide a Will que coopere y mantenga las medidas necesarias, ya que de otro modo el tratamiento no funcionará. Esa noche, mientras Estela está en una videollamada con sus amigas, ve a Will sentado en el techo y pensando lo peor, decide seguirlo. Lo confronta, diciendo que si no le importa su tratamiento, debería ceder su lugar a alguien que sí quiera vivir. En un intento por hacerla reír, Will se para en el borde y bromea con que va a caerse, pero eso solo la molesta. Amigo, pero ¿por qué? ¿Por qué en todas estas películas nunca falta el Edgy? que ¿Qué hace esas cosas? ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¿Por qué hacen esas cosas de Eddie? ¡Ay, me suicido! ¡No es gracioso! Está aún más. Pasan las horas y Estela no puede evitar sentirse irritada al pensar que Will no está siguiendo su tratamiento como debería. Su obsesión por el control no la deja estar tranquila. Decide ir a la habitación de Will y al ver el desorden y su falta de organización, se estresa aún más. Le ofrece su ayuda para seguir su régimen, pero él responde que no necesita ni quiere ser salvado. Frustrada, Estela se ref... ¿Alguna vez te enamoraste de una persona con la que no podías estar? Por varios motivos. ...en su lugar seguro, el área de recién nacidos. Will alcanza y le pregunta por qué tiene tanto interés en que él siga su tratamiento. Ella le explica que verlo descuidar su salud le detona demasiada ansiedad. Entonces él accede a seguir... ¡Sí! ¡Mi tío! Yo les conté, esto se los conté, pero son muy old. Los que conocen esta anécdota. ¿Vieron a mi exnovia? La primera vez que yo conocí a los padres, me acuerdo que estábamos hablando con el padre, no sé qué, y, y el padre me hace una pregunta como, no, ¿y tu familia? No, mi familia son es esta, no sé qué, y mi tío que está preso, y me pregunta, ah, ¿por qué está preso? Y yo, porque me tocó. <risa> <risa> y él quedó. <laughs> Le dije. que no, a mentira, mi tío no está preso, pero boludo. Quedó totalmente serio. <laughs> Ir su tratamiento de forma estricta, pero a cambio le pide permiso para dibujarla. Al principio ella se niega y entonces Will rompe el trato, diciendo que no tiene intención de esforzarse por curarse, ya que después de todo nada puede salvarlo. Está viviendo de aire prestado y lo único que quiere es intentar disfrutarlo. A diferencia de Stella, Will tiene una actitud bastante pesimista y, claro, es comprensible, pues la vida que le ha tocado definitivamente no ha sido fácil. Desde que era niño, el protagonismo lo ha tenido su enfermedad, medicinas, cuidados, tratamientos, hospitales y limitaciones. Por eso, aunque pudiera extender su esperanza de vida, el futuro que le espera no le resulta lo suficientemente atractivo, pero su cinismo y humor negro también podrían ser una forma de protegerse emocionalmente. Para Will, la esperanza representa un riesgo emocional que prefiere evitar, y al insistir en que no le interesa el tratamiento, puede estarse defendiendo de la vulnerabilidad de una expectativa que podría desmoronarse y dejarlo profundamente decepcionado. Stella acepta... Vivir así para una persona debe ser horrible, boludo. ¿Vos preferirías morir estando sano o vivir con dolor? ¿Qué preferís? ¿Vivir, yo qué sé, vivir una cierta cantidad de años, pero vivir de verdad, sano y todo, o morirte alargando la vida pero pasándola mal siempre? el acuerdo. Él tomará sus medicamentos al pie de la letra y ella permitirá que la dibuja. Al día siguiente, Stella, con ayuda de Poe, organiza el cuarto y el régimen de Will. Los tres están conscientes de que si los descubren, los regañarán, ya que las reglas son estrictas. Ellos nunca deben de estar cerca. Stella le propone a Will hacer sus tratamientos juntos. Empiezan a hablar todos los días y una conexión se va formando. Pasan los días y Will le pregunta cuándo obtendrá su parte del trato. Ha seguido todas las indicaciones al pie de la letra y siente que es momento de dibujarla. Stella, cumpliendo su promesa, se deja retratar por él. Mientras la dibuja, conversan y Stella le Habla de su lista de cosas que desea hacer, como aprender a tocar el piano y hablar francés. Por primera vez, Will deja el sarcasmo a un lado y le confiesa que le gustaría viajar por el mundo, pero ver el mundo real, no solo los hospitales. Stella sonríe y le agradece por compartir algo íntimo y sincero. Más tarde en su habitación, una enfermera le comenta a Will que le agrada verlo así. Pues está buena la enfermera, ¿eh? Mista. Sin embargo, esto lo incomoda. Revela su verdadera preocupación. ¿Qué pasa si el tratamiento no funciona? La enfermera le responde: ¿Qué pasa si sí si funciona? El pesimismo de Will me recuerda no, al me filósofo cambió. de la Popeado. Schopenhauer, famoso por su visión tan negativa de la vida. Schopenhauer veía la existencia como inherentemente llena de dolor y frustración, donde nuestros deseos no hacen más que conducirnos a la decepción. Brother, te fuiste papeado. Una de sus frases más conocidas es la vida oscila como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. Para Schopenhauer, la esperanza era una trampa, nos hace creer que conseguiremos algo, pero casi nunca se cumple y solo nos deja desilusionados y frustrados. Es importante señalar que al igual que Will, Schopenhauer pasó gran parte de su vida lidiando con problemas de salud. Desde joven vivió episodios en los que tenía dificultad para respirar, lo que lo dejaba sumamente agotado y le impedía llevar una vida activa. Sufría de trastornos digestivos que lo obligaban a quedarse en cama o pasar días sin comer y padecía dolores crónicos como intensos dolores de cabeza en los músculos y articulaciones. Estas enfermedades constantes lo llevaron a desarrollar una tío? filosofía de vida pesimista. ¿Nivel tú has amado a una persona que no has podido dejar de querer aparte de tu tío? ¿Que no has podido dejar de querer o que no has podido querer? ¿A qué te referís? o sea como un estilo como lo que Lada pasa en la una de sus frases la vida es un negocio que no cubre sus gastos Will comparte este sentir siente que la vida no le ofrece suficientes recompensas para justificar todos los sacrificios y el sufrimiento que implica Will se dirige al cuarto de Estela y desliza por la puerta el dibujo que hizo de ella Estela no puede evitar sonreír hablan por videollamada y él le pregunta por un dibujo en su pared ella se muestra distante y responde fríamente que lo hizo su hermana Abby Will pregunta por ella pero Estela visiblemente incómoda responde que no es necesario compartir sus historias que deberían Limitarse a seguir el tratamiento juntos y cuelga la llamada. La curiosidad no lo deja tranquilo. Investiga en línea y descubre que Abby no ha aparecido en los videos de Stella ni en sus redes sociales desde hace más de un año, lo que sugiere que quizás ha fallecido. Encuentra un video grabado un día antes de una cirugía de Stella. En él, Abby le canta una canción para tranquilizarla y juntas hacen una promesa de que todo saldrá bien. Will busca a Stella y sin ningún tacto le pregunta directamente si había muerto. Stella, abrumada, le confiesa que siente que ella debería haber sido la que muriera, pero en lugar de eso, ha tenido que ver morir a las personas que ama. Primero Abby y luego el matrimonio de sus padres. Sin sensibilidad, Will le responde que todos vamos a morir eventualmente y que no debería sentirse así. Con sarcasmo y un tono burlón le dice que es una chica enferma con culpa del sobreviviente. Herida por sus palabras, Stella se enfurece y sale corriendo. Stella se desahoga con Poe, quien intenta consolarla. Quiere abrazar a su amiga, pero debido a su condición, deben conformarse solo con palabras. Will intenta contactar a Stella, pero ella lo evita y muestra un rechazo evidente. No está lista para hablar con él. Mientras tanto, la doctora le informa a Stella que necesita una no, pero mira el comentario que hace un random. Lo primero que pone un random es... Tiene buen culo Estela. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. La mina a punto de morirse y el random... Buen culo, eh. <laughs> no, amigo, no. No podés tirar un... Tiene buen culo Estela, no. It's over, man. Yo no puedo estar acá con usted, no cirugía urgente debido a una infección en su sonda gástrica. Si no actúan pronto, podría ser demasiado tarde. Stella intenta asimilar el riesgo que esto implica para ella cuando encuentra un nuevo dibujo de Will. Una caricatura de él pidiendo perdón. Él la visita en su cuarto y aunque ella le dice que lo perdona, todavía se muestra incómoda y molesta. Will le pregunta qué le ocurre y ella le cuenta sobre su operación. Preocupado, él pregunta si sus pulmones resistirán el procedimiento. Stella, con lágrimas en los ojos, solo le pide que siga su régimen y cierra la puerta. El día de la cirugía, cuando Stella está a punto de ser llevada al quirófano, Will entra a su habitación. Le dice que sabe lo difícil que es para ella enfrentarse a su primera operación sin Abby. Le canta la canción que su hermana solía cantarle, logrando sacarle una sonrisa. ¿Qué canción te cantaba Abby? Esta. Esta es la canción que Abby me cantaba todos los días. Creer que alguien cante, afeitate la tota porque hoy te lo voy a meter. Le dice que todo saldrá bien y juntos hacen la promesa que solía compartir con su hermana. En la sala de espera, Barb reconoce a Will saliendo del quirófano y lo intercepta, regañándolo por poner en riesgo a Stella. Le cuenta sobre una pareja que al igual que ellos padecía de fibrosis quística. Barb, compadeciéndose de su amor, les permitió romper algunas reglas para que pudieran estar juntos, pero las enfermedades no hacen excepciones por amor. Ambos murieron bajo el cuidado de Barb y ella no está dispuesta a permitir que eso ocurra nuevamente. Llega la hora de la operación y antes de ser anestesiada, Stella mira hacia arriba y ve el dibujo de su hermana, pues esto ahí. Will. aunque él no puede estar físicamente con ella le deja claro que está a su lado y que todo va a salir bien tal como prometió más tarde Stella despierta en su habitación y encuentra un regalo un ramo de flores envuelto con un dibujo es una caricatura de Will con corazones en los ojos confesándole en su propio lenguaje que se ha enamorado de ella mientras tanto en su propia habitación Will investiga los riesgos de la bacteria que él ha contraído y descubre que sus posibilidades de curarse son casi nulas esta realidad lo rompe y la poca esperanza que tenía comienza a desvanecerse sin saber que Will no la está pasando bien Stella se arregla para una y lo invita a pasear por el hospital cuando él no llega ella se preocupa va a su cuarto pero él no abre la puerta desde afuera Estela le asegura que no le importa lo que Barbara haya dicho lo que siente por él es más fuerte que su obsesión por seguir las reglas podrían encontrar una forma de verse sin que el riesgo tiene cara de petera bata, muchachos, es una piba enferma. No sea tan alto. Paul le recuerda a Stella que no pueden ignorar la realidad de su enfermedad, pero ella está decidida a no dejar que el miedo a morir se interponga en lo que siente por Will. A diferencia de Will, Stella es sumamente optimista, pero aunque a primera vista esto podría parecer... Es una actriz, es real la película, tonto. No es una actriz, estoy viendo la peli de verdad saludable su actitud rosa lo que se conoce como optimismo tóxico este tipo de optimismo muy presente en la cultura actual de autoayuda y desarrollo personal sostiene que una mentalidad enfocada en lo positivo puede superar cualquier desafío y que si piensas en abundancia como y con esperanza todo que que es posible. para que así se vaya mientras se viene en la operación si bien el optimismo sí puede ayudarnos a enfrentar las dificultades de la vida cuando lo llevamos al extremo puede ser peligroso ya que puede hacernos creer que podemos ignorar la realidad ¿Cómo le Advierte Poe, Stella necesita aceptar la gravedad de su enfermedad ya que no importa qué actitud mental tenga o cuán decidida u optimista sea, si se acerca demasiado Will podría morir. Y así vemos que Stella y Will son totalmente opuestos en sus actitudes. Mientras que Will ya ha aceptado la posibilidad de morir y evita tener esperanza para protegerse de nuevas decepciones, el de Saki Cody. Stella se aferra a la esperanza y al optimismo Ojalá porque no está lista para aceptar la posibilidad de morir. Al principio parecía que Stella tenía una visión mucho más saludable de su situación que Will. Sin embargo, ahora descubrimos que su estricta obsesión con el régimen y su disciplina para cumplir cada regla no son una señal de aceptación, sino una forma de evadir la realidad. Ella intenta mantener el control sobre su enfermedad porque esto le permite ignorar, al menos momentáneamente, que su vida puede terminar en cualquier momento. Stella desliza un sobre debajo de la puerta. De Will. Es un dibujo de ellos dos separados por dos metros. Will recibe un mensaje. Es un video de Estela sosteniendo un palo de billar que mide un metro y medio. Ella comenta que ha estado pensando mucho en ese medio metro que falta para alcanzar la distancia completa, pero ha decidido que la enfermedad ya le ha quitado demasiado y que ahora está dispuesta a robar esos centímetros de distancia. Toca la puerta de Will y trae consigo su nuevo aliado, el palo de billar. Él está sumamente conmovido y acepta su invitación de verse esa noche. Llenos de ilusión, se preparan para su primera cita oficial. Aunque no pueden tomarse de la mano, sostienen el palo y eso les basta. Will le revela que al día siguiente es su cumpleaños, lo que le da a Stella una idea para sorprenderlo, sin imaginar que su plan traerá consecuencias trágicas. Will le confiesa que desearía poder tocarla. Stella siente lo mismo y usando el palo como un puente entre ellos comienza a desvestirse un poco. Hace una pausa, pero finalmente decide que quiere compartir su vulnerabilidad con alguien. Se quita el vestido exponiendo las cicatrices que su enfermedad le ha dejado. Will hace lo mismo y aunque no pueden tocarse, el momento se vuelve sí. intensamente íntimo. Pasan por unas ventanas este y no se detienen a ver las de luces vía. de la ciudad. Stella comparte que ella y Abby solían verlas e imaginaban que eran estrellas. Al día siguiente, Stella finge haber olvidado el cumpleaños de Will. A él no parece importarle y le invita a dar un paseo. Pero ella dice que está ocupada estudiando y no podrá acompañarlo. Más tarde, sus amigos también le dicen que están ocupados. Y Will, decepcionado, empieza a resignarse a pasar. Este chat es criminal. Para su cumpleaños solo. Al llegar la noche, encuentran un globo con una nota. Will sigue las pistas por distintos lugares del hospital donde él y Stella han compartido momentos importantes, resolviendo cada acertijo. Finalmente, encuentra el último mensaje. Después de nuestra primera cita, empieza la segunda. En el comedor, Stella y sus amigos lo esperan para una fiesta sorpresa y la noche se convierte en una celebración inolvidable. Poe ha preparado la cena y juntos brindan, ríen y disfrutan de la noche hasta que Barb los descubre. Furiosa por la irresponsabilidad de todos, Barb amenaza con transferir a Will a otro hospital. Stella y Poe intentan defenderlo, pero Barb insiste en que cualquier descuido podría ser mortal. Y sus palabras serán realidad. Mientras Barb realiza el papeleo para la transferencia de Will, reciben una alerta de emergencia en la habitación de Poe. Una enfermera lo encuentra en el suelo sin pulso. Intentan reanimarlo, pero no tienen éxito. Will y Stella escuchan el alboroto desde sus habitaciones y, aunque no pueden intervenir, comprenden lo que ha pasado. Finalmente, Stella enfrenta la dolorosa verdad. Poe ha muerto. Desconsolada, pues lamenta no haber podido abrazar a su mejor amigo. Una vez más, la enfermera... ¡Uno pone! ¡No puso pared! Dominio simple, chaval Le ha arrebatado algo invaluable Determinada a no dejar que la enfermedad le quite más Stella mira las luces por la ventana Y decide que debe verlas de cerca Al salir del hospital, se encuentra con Will Y lo invita a acompañarla El miedo ya no importa Ahora solo quiere vivir plenamente, sin restricciones Se da cuenta de que ha estado viviendo para sus tratamientos En lugar de que los tratamientos le permitieran vivir Tomados de la mano, pero manteniendo dos metros de distancia Inician un paseo que cambiará sus vidas para siempre En el camino ven un lago congelado Y deciden detenerse para descansar pues sus pulmones no dan para más. Stella se adentra en el lago para jugar y él, al ver su felicidad, decide unirse a ella. Mientras están fuera, el hospital recibe una noticia esperanzadora. Hay pulmones disponibles para Stella. Stella recibe un mensaje urgente diciéndole que sus pulmones están en camino y necesita regresar al hospital de inmediato, pero ella no quiere ir. Hace mucho que no se sentía tan libre. Will le dice que la ama y ella corre a abrazarlo. En ese instante, él recibe un mensaje de su madre informándole que los pulmones de Stella están a punto de llegar. Él intenta convencerla de regresar, pero ella se niega. Todavía... No ha visto las luces. En medio de la discusión, Estela resbala. Y que graba porque no y cae nada. al lago rompiendo el hielo Will la rescata Es una pendeja Pero ella ha tragado agua y no respira Sabiendo el riesgo, Will decide darle respiración boca a boca Esperando salvarla sin que eso la ponga en peligro Stella finalmente recobre el aliento Pero el esfuerzo deja a Will inconsciente Llega a la ayuda del hospital y logran estabilizarlos a ambos Sin embargo, Stella se rehúsa a aceptar el trasplante de pulmones Creyendo que Will no sobrevivirá y que su vida perdería sentido sin él Will le implora que se someta al trasplante por él Y ante esto, ella no puede negarse operación es un éxito. Y además hay otra buena noticia. Stella no se contagió de la bacteria de Will. Sin embargo, Barb es clara, no se contagió ahora, pero podría hacerlo en el futuro. La madre de Will pregunta por el progreso de su hijo y esta vez las noticias no son buenas. El tratamiento no ha tenido el efecto deseado y la expectativa de vida de Will será mucho más corta. Sin embargo, ahora que Stella tiene una oportunidad de vivir, él... O sea que es una persona que aún quieres a pesar de que ya no tiene relación contigo de ninguna manera puta. No, creo que no. no está dispuesto a arruinar, ya que el riesgo de contagios siempre estará ahí. Por más doloroso que sea, Will decide que lo mejor es alejarse y dejar que ella viva plenamente. Y ante esto de Adiós, Will. decide hacer algo especial para despedirse. Con la ayuda de su madre, los padres de Stella y el personal médico le organizan una sorpresa. Al despertar Stella encuentra un video en el que Will le confiesa que su tratamiento no funcionó, pero que el tiempo que pasaron juntos siempre vivirá en su corazón. También le dice que lamenta que nunca haya podido ver las luces. En ese momento el patio se ilumina con un espacio Espectáculo de luces, cortesía de Will. Aparece en la ventana y con la voz entrecortada le dice que ha comprendido que a veces amar a alguien significa dejarlo ir, algo que nunca creyó sería verdad hasta que la vio al borde de la muerte. Esto destroza a Stella, pero Will sabe que es lo mejor. Le pide que cierre los ojos para poder irse sin que ella lo vea y con un último te amo se despide. Sus pares le entregan el último regalo que Will le dejó, un libro lleno de dibujos de ella. Recuperada de la operación, Stella graba un último video en el que invita a sus seguidores a abrazar, tocar y demostrar su amor a quienes aman, ella que no ha podido hacerlo, sabe cuánto valor tiene ese contacto. Dos personas con la misma enfermedad la enfrentaron desde perspectivas opuestas. Will, sumido en el pesimismo y sin esperanza, creía que la vida solo podía traer dolor. Stella, en cambio, aferrada al optimismo, se negaba a aceptar que su realidad tenía limitaciones que el optimismo no podía superar. Con el tiempo, Stella aprende que aceptar la realidad de su condición no significa caer en el pesimismo. Es posible disfrutar de la vida mientras se reconocen nuestras limitaciones. Por su parte, al conocer a Stella, Will descubre que la vida hay más que dolor y sufrimiento. Le hubiera dado al menos una chupada de pis. Con condón. Alegría, amor y conexión que hacen que valga la pena vivir. Podríamos decir que Will encuentra la esperanza entendida como la describe el filósofo MacLeod Havel, no como la certeza de que las cosas saldrán. Como deseamos, sino como la capacidad de encontrar significado y propósito en cualquier circunstancia. En este sentido, la esperanza para Will no es creer que su condición mejorará milagrosamente, sino reconocer que su vida tiene valor. Y así, es gracias a esta nueva perspectiva que, incluso si el desenlace sigue siendo desgarrador, Will puede tener un final feliz. Para ti que llegaste hasta el final, muchísimo. Qué buen análisis. Pero bueno, muchachos, me voy por hoy. Quiero ver a Barrett. Te recomiendo, a primera vista, a